el Dakar llegando a la provincia de Tucumán, esta competencia, la más importante del mundo, la de mayor esfuerzo. Acá todos van a hacer noche y por supuesto muchísima gente se ha llegado al hipódromo de la provincia, donde va a haber espectáculos, donde va a estar Luciano Pereira, donde va a estar Diego Torres y por supuesto tu media hora presente para poder dialogar con ellos, con los pilotos, que nos cuenten sus experiencias. En esta novena noche, recordemos que en el Dakar pasado, en la séptima noche recién pudieron descansar, ahora van por la novena y llegan a la provincia de Tucumán. Seguimos recorriendo acá con tu media hora en este puro Dakar, Tucumán 2013. Estamos en el sector VIP del hipódromo. Bueno, ustedes pueden observar la cantidad de gente que se ha llegado hacia este lugar y que están degustando exquisiteces y tomando algo. Muchísimo calor y muchísimo calor también de la gente, del público, que quiere ver a sus favoritos, que quiere ver a los corredores, que quiere ver a este tucumano que está participando, por supuesto, y estamos en la espera de él para poder dialogar con este bolero, así que nos quedamos aquí. Análisis que se hace en estos 9 días ya y justo un descanso. Nosotros al ingreso a la Argentina, ellos han notado tanto la apoyatura de Salta ayer en el área del centro de convenciones, un muy buen predio con el confort del aire acondicionado y demás prestaciones. Lo mismo que hoy aquí en el hipódromo, cómo lo han armado, mucho mejor que la vez pasada, o sea, se viene progresando. Impacta que los argentinos le dan especial cuidado, y en el caso de Tucumán con el día de descanso, ¿no? Que queríamos que salga muy bien, y de hecho creo que lo vamos a conseguir. Impresionante, espectáculos, y aparte, bueno, Tucumán conocida a nivel mundial, ¿dónde queda en la Argentina? En estas jornadas del Bicentenario, que comenzaron el 25 de mayo del 2010, y que vamos a coronar aquí en el 9 de julio en Tucumán, ojalá también lo podamos concebir, involucrar al Dakar con la largada en enero del año venidero frente al Monumento de la Bandera en Rosario. Bueno, qué buena noticia. No es noticia, estamos peleando. Bueno, pero qué bueno para que se pueda dar. Sí. Turístico, señor Meyer, con esto vienen, bueno, de todos lados, podemos ver periodistas, colegas. ¿Cuál es el análisis hasta el momento que se puede hacer? Si bien es cierto, Tucumán va a ser noche, pero bueno, ya estuvieron por Catamarca y otros lugares. El posicionamiento que toma la Argentina a partir de que más de 190 países, un total de más de 5.000 millones de personas van a estar mirando el Dakar cuando el mismo culmine. Además con todo lo que tiene que ver con televisión, internet y medios gráficos, nos da una promoción donde podemos mostrar nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestro paisaje, y esto para nosotros no tiene precio. Se imagina que desde una cartera de turismo nunca podríamos pagar todos los minutos, las páginas o los medios en internet, ¿no? Black.
y bueno, la verdad que Tucumán se transformó en el eje del norte argentino, como ustedes están viendo, la felicidad que tiene la gente en la calle, estamos recuperando otra vez el orgullo, que así, feliz, contento. Cerrá los ojos, imaginá diversión, frescura, respirar aire puro, sentir adrenalina, compartir tradiciones, sentir la velocidad, el viento, hacer frente a los desafíos, gritá. Tucumán es tuyo, disfrútalo, aprovechalo, conocelo. Vamos, levantate, salí de tu casa, andá, recorré lo que quieras, caminando, en bici, hoy, ahora, cerca, ya. Pero por sobre todo, sintiendo. Abrí los ojos, no te lo imagines más, sentí Tucumán. Marcos, un minutito, por favor. Bueno, la verdad que recién llegado, ¿cómo te recibieron los tucumanos? Muy bien, la verdad que muy lindo toda la entrada. La verdad que, nada, toda la gente en la calle con carteles. La verdad que una emoción bárbara. Cansado, decías, y una etapa bastante dura hasta el momento y se viene otra. Una etapa dura y más que nada fue una etapa muy larga de enlace. Venimos desde ayer pasando desde Chile por 5.000 metros de altura. Bueno, hicimos la etapa 3.000, 3.500, casi 4.000. Nos subieron a 5.000 metros de altura más, así que estábamos todos apunados, dolor de cabeza. O sea, fueron dos etapas realmente filtro, era para que te pase cualquier cosa y quedarte ahí. Y la pérdida también de una persona. Muy bien, realmente muy bien. O sea, los tucumanos me han recibido muy bien. A toda la gente ahí en la ruta, alentando a todos los pilotos, y la verdad que es muy lindo. ¿Cómo? No, es uno más. Me gusta, lo hago, es una emoción, una pasión que tengo por el cuadro y lo hago por eso. ¿Te gusta, es tu pasión, y hubo un momento triste también con la pérdida de un competidor? Sí, la verdad que sí, ayer hubo un accidente ahí. Pero bueno, yo no hablo de eso, obviamente que nos duele a todos, pero no hay que pensar, porque si uno se pone a pensar, uno está también metido ahí adentro. A seguir adelante y hacer noche en Tucumán. Sí, si Dios quiere, a descansar acá, aprovechar un día, a relajarnos un poco y bueno, a largar de vuelta. 9 días anteriormente descansaron el año pasado el séptimo. Calculo que sí, siempre se descansa la mitad de la carrera. Gracias, muy amable. Vale, muchas gracias. Thank you.
bueno, recién llegadito acá a Tucumán, vamos a sacarnos los anteojos ahí, hace mucho calor y estamos desde temprano trabajando. ¿Cómo llegás? Bien, bien, llego bien, cansado por supuesto. La etapa de ayer y la de hoy han sido muy largas, así que vamos a tener que trabajar duro para la recuperación, ¿no? ¿Y eso trabajar duro qué significa? Significa mucho hielo, significa mucho electroanalgesia, mucho masaje y bueno, y creo que me toca una saliendo en bicicleta 10-15 minutos hoy. ¿Hoy? Hoy, sí. ¿Así cansado como estás, acalorado, súper dolorido? Sí, exactamente, así me recibió en Atacama, en Arequipa el entrenador, sacándome a correr 10 minutos después de una etapa de 6 horas. Escuchaba que decías que para vos es muy importante haber llegado a tu provincia, a Tucumán, y el recibimiento de la gente, y hacer noche incluso acá. Sí, sí, por supuesto, porque la verdad, si no hubiera sido por la gente, creo que no podría haber corrido, porque cuando yo me estaba bajando del Dakar, la gente ha puesto toda la voluntad, toda la fuerza, ha puesto todo lo que hacía falta para que yo pueda estar, ¿no? ¿Vos te sentís ganador por solamente haber participado? Sí, por supuesto, o sea, no solo participar, sino que ya largar un Dakar ya es muy importante y terminarlo mucho mejor, ¿no es cierto? Y haber llegado a Tucumán, que es una meta que en el 2011 me he dejado afuera, es más que importante, ¿no? Seguro que sí. Y bueno, contanos, ¿qué tenés pensado para esta noche? No, esta noche pues, vuelvo, salgo, llego a la casa, me van a hacer toda la recuperación y de ahí a dormir en una cama ancha. Bien. ¿Con tu familia? Sí, 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 ellos ya han llegado anoche, así que ya tienen todo listo para mañana. ¿Puedes dejar un saludo a toda la audiencia que nos está viendo de Tucumán? Bueno, un saludo muy grande a todo Tucumán y muchas gracias y se lo dedico a esta etapa a todos los que han apoyado y a todo el público de Tucumán. Club arrogant like yeah, top like money, so the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no chairs. Ball out, cause that's the business. All out is so ridiculous. So bueno, simplemente, a ver, para comentar en qué sector estamos ahora, en qué sector estamos acá del Dakar, a qué sector pertenecen ustedes. What sector, what stage is this one? She asked what stage? Seven. Es la etapa 7 del Dakar. No, 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 acá donde están en estos momentos descansando ustedes. Bueno, she asked what is the what we are doing now. What we are doing on during the this day to prepare the so marathon stage. Here. First we clean the cars and then basically after this all the cars will be dismantled and get a full rebuild that they are tomorrow night like new. Bueno, lo que dice es que vamos a desmontar todos los autos y ponerlo todo nuevo para que mañana esté como nuevo. ¿Cómo lo recibió la provincia de Tucumán? How was the feeling here in Tucumán? Was a good feeling or you have a good reception? We have been here 2 years ago and it was very nice. It's a very nice place, no dust. So this is beautiful, good weather and hopefully no rain. Bueno, lo que he dicho es que le gusta mucho. Habíamos estado acá hace 2 años y que es bueno porque no tiene polvo y que es una buena temperatura y le encanta aquí. Bueno, que nos dé el nombre, a ver, su nombre. Sven Quant, I'm the team manager of the X-Ray team. Thank you. Thank you. Sven Quant, el jefe del equipo.
estamos acá, muchísimo calor en el hipódromo, pero nos vinimos hacia este lugar, un descanso que tiene el Dakar, maravilloso, se puede leer, se puede tomar algo fresco, se puede todo, y bueno, y vamos acá a descansar, a ver, y estamos con quién ahí, con Rifle, estamos con Rifle, ¿vas a venir acá? Bárbaro, de 10, descansamos juntos, por supuesto. Qué bárbaro, ¿viste cómo está esto? Muy bien, muy bonito, por ¿cómo supuesto. ¿Cómo estás? El lugar está bien, me refería bonito a tu persona. Ah, muchas gracias, muy amable, bueno, bárbaro. Aparte cansados y vinimos acá, contanos cómo estás viviendo este Dakar en Tucumán. Y nada, muy lindo, por primera vez el país tiene el día de descanso, me parece que es algo muy bueno, se perdió la salida, pero tener el día de descanso por primera vez y que sea Tucumán, me parece que es un punto a favor en esta edición del Dakar. No solamente desde la parte turística, ¿no? Sino también, bueno, muy importante para la provincia de Tucumán. Dijeron que puede organizarse el próximo año también desde acá. Y la versión que hay es que en el próximo año empieza en Rosario, que vuelve a tener... Es cierto, también están ahí viendo si se puede o no se puede hacer. Claro. ¿Vos qué crees? No, mirá, hay muchas versiones y muy fuertes. Ya el ministro de Turismo, Enrique Meyer, lo presentó a Lazo y me parece que si lo hicieron público... tiene mucha chance de empezar en el Monumento a la Bandera, ahí en Rosario, y después sí pasar otra vez por Tucumán. Me parece que Tucumán son plazas fuertes, me parece que Salta, Tucumán y Córdoba, Mendoza también son plazas fuertes que a nivel gente, ¿no? El público no se lo puede perder. Bueno, vos sabés que estuve recién hablando con Marcos Patronelli, un sector durísimo, dice que pasaron, y viene otra etapa también dura. ¿Cómo ves esto vos? Y ahora se viene el día de descanso, que es muy importante, y después se viene una etapa muy larga entre Tucumán y Córdoba, pasado por Santiago del Estero, muy larga en el tema de kilómetros, juntando el enlace, el especial y el enlace, y después me parece que Argentina despide con un Fiambalá, que siempre Fiambalá es el cementerio para muchos vehículos. Vienen las dos más difíciles, antes supuestamente Chile va a tener de lo que queda una complicada nada más. Se quedan tres etapas duras, la de Tucumán-Córdoba por el tema de la distancia, la cantidad de kilómetros juntando todo, la de Fiambalá por las dunas, por la arena es muy complicada, y la de Chile también por el desierto y el calor que va a ser muy duro. Me parece que quedan tres etapas y ahí se va a definir todo. Bueno, ¿le mandás un saludo a toda la gente de Tucumán que nos está viendo a través del programa? Bueno, a la gente de Tucumán, un placer estar acá, verdaderamente disfrutar del Dakar y le quiero felicitar verdaderamente a todos los tucumanos por la provincia que tienen, que es hermosa. Bueno, Bernardo Racedo Aragón, un día, digamos, de éxito para la provincia de Tucumán, si se puede decir de esta manera, por la cantidad de gente que hay en el hipódromo, por el Dakar. Qué día. Primero te quiero pedir disculpas públicamente porque has querido varias veces hacerme una nota y no podía, no es que no quería. ¿Qué día que hemos tenido en Tucumán? Pues la verdad, y lo estamos teniendo. Uno mira ahí en el video y vengo recién a saludar a Fratenori, estábamos con Luciano Pereira haciendo el lanzamiento de lo que era su subida al escenario. En dos horas más lo vamos a tener a Diego Torres. Uno mira para aquel lado y ve el Village, donde hoy hay una especie de exposición que se está haciendo en la provincia de Tucumán con 5.000 metros cuadrados, donde está presentando todo lo que tiene que ver con el Dakar. Y miramos para atrás y está el evento deportivo, después de la Fórmula 1, más importante que tiene el mundo. Hay 1.200 millones de personas que ven esto, que ven la carrera, que ven el Dakar. Y creo que es una competencia que los tucumanos tenemos que estar orgullosos. O sea, Tucumán en todas partes del mundo, es decir, ¿dónde se encuentra en Argentina? Qué importante. Hoy se está hablando en hebreo, en chino, en japonés, en alemán, en francés de nuestra provincia. Y de eso sí hay que estar orgulloso. Y creo que es una fiesta, porque uno va viendo todo lo que está pasando y realmente ve gente pegada una al lado del otro y ve los tucumanos viviendo este Dakar. Luego de esto, bueno, ¿qué deja el Dakar y que bueno toda esta gente haga noche en la provincia de Tucumán, que no es fácil lograrlo? Creo que deje un efecto económico directo, pero que también deja indirectamente esta posibilidad de vidriera de Tucumán al mundo, con toda esta repercusión, y donde seguramente va cambiando esta imagen de Tucumán que hace tantos años queremos cambiar, construir diferente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Caja Popular de Ahorros crece. Asistimos permanentemente a comedores infantiles, hospitales y escuelas. Caja Popular de Ahorros. Crecemos para usted.
Gobierno de Tucumán. Ahí estamos con el intendente de Famayá en este Dakar, en el hipódromo, que se vino con las campeonas de las empanadas y por supuesto esas empanadas tan ricas de la ciudad de Famayá, intendente Enrique Orellana. Y bueno, la oportunidad se prestaba para que vengamos a ver todo esto de lindo que es el Dakar, que trajo miles de personas de afuera. Nosotros como buenos famayenses tenemos que hacer degustar y hacer conocer nuestro producto, para que después quieran ir a Famayá. Y todas estas señoritas, señoras que tenemos, a ver, las poder, ¿se pueden acercar, por favor, a ver, que nos cuenten? Son todas nuestras campeonas que salieron en distintos años y que orgullosamente salen a promocionar no solo las empanadas, sino nuestra comunidad, las bondades, nuestros parques temáticos, pero lo más importante son los brazos y los corazones abiertos de los famayenses, que los esperamos para que disfruten como si estuvieran en su casa. Aprovecho la oportunidad para que nos vayan a visitar en Famayá, en la capital nacional de la empanada, donde la patria cuenta su historia, 12 parques temáticos, 3 balnearios, pero lo más importante, vamos a estar con estos el corazón calores de todos los famayenses. Muchas gracias, intendente, gracias, chicas. Cerrá los ojos, imaginá diversión, frescura, respirar aire puro, sentir adrenalina, compartir tradiciones, sentir la velocidad, el viento, hacer frente a los desafíos, gritá. Tucumán es tuyo, disfrútalo, aprovechalo, conocelo. Vamos, levantate, salí de tu casa, andá, recorré lo que quieras, caminando, en bici, hoy, ahora, cerca, ya. Pero por sobre todo, sintiendo. Abrí los ojos, no te lo imagines más, sentí Tucumán.
bonitas y yo tan soltero. You shot it.